empiece con un caso clínico. Es un paciente que nos servirá esto de trampolín para la presentación. Es un paciente con una neoplasia de colon terminal de urgencias, con un TAC de abdomen donde se veían dos lesiones hepáticas en el segmento 7. Y se hizo una resonancia y se veía una en el 5 y otra en el 2. Este paciente se decidió a hacer quimioterapia. Hizo FOLFOX y bevacizumab solamente dos ciclos porque hubo que pagarlo por toxicidad. Y la lesión del 5 y la lesión del 2 pues, habían desaparecido. Únicamente quedaba la del 7. Decidimos ir a quirófano y en la ecografía intraoperatoria pues, no se identificaban las lesiones del 5 y del 2 y únicamente se veían las dos del 7. Pero se decidió hacer una segmentectomía del 7, una segmentectomía del 5 y una resección del segmento 2 y 3. ¿Y qué nos arrojó la anatomía patológica? Pues que había efectivamente esas dos lesiones en el segmento 7 y que además en el segmento 3 había una lesión de 5 milímetros que no habíamos visto, pero al hacer esa hepatectomía ciegas pues apareció y que además tenía un 20% de tumor viable. No así en el segmento 5 que no había ninguna lesión. Esto me da un poco trampolín al resto de la charla, ¿no? Donde hablaré un poquito del estudio preoperatorio, esa desaparición de las metástasis, si hay que hacer hepatectomía ciegas o no, si hay que marcar las lesiones prequimioterapia o si hay que hacer ecografía intraoperatoria con o sin contraste, ¿verdad? Bien, pues en el estudio preoperatorio de las lesiones hepáticas parece evidente o parece ya cada vez más claro que a todos los pacientes que se les va a hacer quimioterapia hay que hacer una resonancia prequimioterapia y preoperatoria, porque la capacidad que tiene la resonancia de detectar esas lesiones es mayor que únicamente el TAC, de manera que esos pacientes que van a ser potencialmente resecables, se hace una resonancia basal, se hace la quimioterapia y se reestadía otra vez con resonancia antes de la cirugía. En esta misma línea va este estudio holandés, ¿no? Donde dice que en el entorno de la quimioterapia la resonancia tiene algo más de sensibilidad y vean cómo en los últimos años ha habido una tendencia en los hospitales a hacer más resonancia en favor que de otras técnicas radiológicas, pero pues hay variabilidad interhospitalaria, esto es así, no hay un gran consenso y esto lo vivimos todos en nuestro día a día, ¿no? Pero ¿qué pasa con la quimioterapia y qué pasa con la resonancia? Que no todo es lo que parece, porque efectivamente estos hígados azules, estos hígados amarillos, ¿no? El síndrome de obstrucción sinusoidal o la esteatohepatitis, pues esto al radiólogo le limita mucho y le cuesta identificar esas lesiones en la resonancia. Aquellas lesiones que parecían malignas o son benignas, como estos quistes que se ven aquí, pues a veces no son fáciles de diferenciar. Por eso, esto apoya que hay que hacer una resonancia previa a la quimioterapia. ¿Y qué pasa cuando desaparecen las lesiones? Pues fíjense en este artículo que hace una encuesta, ¿no? A diferentes hospitales. Y tiene varios ítems interesantes. Yo he sacado estos cuatro únicamente, que son los que me dan a mí un poquito más de juego. Y fíjense cómo casi todos los centros, un 52% y un 24%, realizan una imagen preoperatoria en menos de un mes. Curiosamente, en aquellas lesiones de menos de un centímetro, poca gente aboga por marcarlas radiológicamente. Casi todos o todos hacen ecografía intraoperatoria. Y aquí ya hay más variabilidad de nuevo. ¿Qué pasa con esas lesiones que desaparecen? Pues casi la mitad deciden observarlas y un 40% pues las resecan, bien sean superficiales o profundas, deciden resecarlas, no hacer esas hepatectomías a ciegas. Pero hemos de tener en cuenta que hay unos factores de riesgo asociados a la desaparición de las metástasis, tumores pequeñitos, quimioterapias prolongadas, ya nos decía Jerónimo que hay que acortar un poco la quimioterapia, que hay que hacer un mayor número en las que tienen más número de metástasis o las que son sincrónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces acertar la diana a 5 metros es mucho más fácil que acertarla a 100 metros, de manera que la hepatectomía a ciegas nos permite verificar esa respuesta patológica y sabemos que hay una alta tasa de recurrencias cuando no resecamos estos pacientes porque hay una baja tasa de respuesta patológica completa. ¿Pero hay que hacer la hepatectomía a ciegas, sí o no? Esto lo podríamos discutir en otra charla, ¿no? Pero parece que esto aumenta la morbilidad y hemos de tener en cuenta que hay factores predictivos de respuesta patológica completa que nos pueden hacer no resecar a estos pacientes, sino observarlos, ¿no? Ya les digo que realizar una hepatectomía a ciegas ha de ser una hepatectomía arreglada y no es lo mismo hacer una septectomía lateral izquierda que una resección del segmento 7, ¿no? Y otra cosa que hemos visto es el marcaje de las lesiones. Yo creo que esas lesiones pequeñas de menos de un centímetro en los pacientes que van a hacer neoadyuvancia, que son casi todos o deberían de ser casi todos, el marcaje, fíjense cómo en esta lesión pequeñita, luego en ecografía convencional, el radiólogo aquí marca algo, pero yo no soy capaz de verlo y en el contraste, fíjense cómo se ve y pues nos la marcan, ¿no? Siempre hay que hacer un marcaje un poquito inferior para que luego a la hora de hacer la resección nos llevemos el margen completo, ¿no?
Lo que sí que está claro es que la respuesta radiológica completa es diferente de la respuesta patológica completa, porque nosotros vemos lesiones en la resonancia después de la neoadyuvancia que cuando la resecamos el patólogo nos dice que ahí no había tumor, que ahí solo hay fibrosis y algo de necrosis. Pero también vemos lo contrario, lesiones que han desaparecido, que hacemos una hepatectomía ciegas y que hay tumor, como hemos visto en el caso inicial, ¿no? Pues efectivamente hay que hacer menos ciclos de quimioterapia para reevaluar esos pacientes antes de que las lesiones desaparezcan. Y hacia lo que hay que tender, ¿no? Que es esa cirugía ahorradora de parénquima para evitar, pues, aumentar la morbilidad, ese fallo hepático por el poco volumen que nos decía antes Jerónimo. Yo creo que en las metástasis desaparecidas, hacer una cirugía ahorradora de parénquima es realmente complicado, o no me atrevería, pero casi imposible, ¿no? De hacerlo así. Hay que hacer resecciones, pues, regladas de estos casos. Y hablando de la ecografía intraoperatoria, ¿quién tiene que hacerla? ¿El cirujano o el radiólogo? Esto también nos daría pie a otra charla. Yo personalmente creo que la tiene que hacer el cirujano, que el cirujano hepático ha de ser un cirujano completo, ¿no? Que sea capaz de manejar la ecografía dentro de quirófano. Aquí hay dos radiólogos de mi hospital que se dedican al abdomen, pero bueno, yo creo que somos nosotros los que hemos de hacerla intraoperatoriamente. ¿Y qué nos aporta la ecografía? Pues nos da una información valiosísima sobre el número de metástasis y la relación con el resto del parénquima. Las lesiones profundas que no se palpan también las podemos identificar, ver que no hay más lesiones en el resto del hígado, planificar esas resecciones económicas ahorradoras de parénquima con márgenes libres, y si hay una misi metástasis con la ecografía y quizá con la ecografía con contraste, podemos aumentar esa sensibilidad y poder detectarlas. Y además, a día de hoy, que se hace mucha cirugía hepática por laparoscopia, creo que la ecografía laparoscópica nos ha permitido no tener que palpar el hígado, que con la ecografía es suficiente. Como saben, hay sondas de alta frecuencia y baja frecuencia. A día de hoy casi todas son multifrecuencia. Las de alta frecuencia nos dan mayor resolución espacial y las de baja frecuencia nos permiten ver una visión más general del parénquima y de las estructuras vasculares. La mayoría de las lesiones son lesiones isoecoicas, hiperecoicas, y hay un 20% que son hipoecoicas. Pero cuidado con estas, porque esas que no son conocidas tienen mayor riesgo de ser una verdadera metástasis. Aprovechando esta diapositiva, si se vuelve a hacer una nueva edición del curso de ecografía intraoperatoria del capítulo español de la IHPVA, pues le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Es muy interesante. A día de hoy ya conocemos el verde y casi vamos usando cada vez más el verde indocianina dentro de quirófano, que también es una herramienta más para nuestros pacientes, no es por nosotros, es más para nuestros pacientes. Fíjense cómo cuando introducimos el verde indocianina, no les puedo hablar de dosis ni de tiempo porque creo que no está establecido y no sabemos qué dosis hay que meter ni cuánto tiempo hay que meter. Mi opinión personal es que una de las dos variables, o el tiempo o la dosis, ha de quedar fijo. Entonces, tendremos que variar la dosis y darle el mismo tiempo a todos los pacientes lo mismo, ¿no? No lo sé ni yo y creo que está por demostrar. Fíjense cómo aquí se marca la lesión y que el... aquí se ve otra vez la lesión y que vemos cómo la ecografía corresponde con esa zona. En este caso el verde se puso un poquito tarde. Fíjense cómo lo que habitualmente ocurre es que el hígado lava el verde y queda retenido el verde de la lesión, pero esto era un tumor, unas metástasis de un tumor estromal y se veían en este caso así, pero bueno, se veían, no captaban, ¿no? Y además corresponde con la zona de ecografía. Pero no es solo todo lo que reluce, el verde está muy bien, pero no todo lo que es verde es malo. En este caso sí que se ve aquí una lesión que efectivamente era una lesión mala. Voy a adelantar un poquito el vídeo, pero fíjense cómo aquí se ve una lesión verde pequeñita al lado de nuestra lesión que vamos a quitar y esto era un hemangioma. Es decir, tenemos que aprender aún bien a identificar o a interpretar el verde indocianina dentro de quirófano, porque no todo lo que se ve verde hay que quitarlo porque no todo es malo. En esta línea del verde hay ya estudios ya de hace más de 5 años, ¿no? Donde nos dicen un poco qué captación tienen las lesiones hepáticas y en el caso de las metástasis pues se dice que lo que se tiene que ver es un halo alrededor para estar seguros, ¿no? Que esto es lo más específico para saber que eso es una metástasis, hay que ver un halo alrededor. Pero fíjense cómo el tiempo entre 12 y 48 horas antes de la cirugía es un tiempo, es una horquilla de tiempo muy, muy amplia y que además que si el hígado no funciona bien, puede ser que sea un desastre y que no valga para nada el verde en esos pacientes. Por eso que aún no sabemos muy bien tiempo y dosis del verde que hay que administrar. Hacemos navegaciones intraoperatorias con el verde endocianina,
esto cada vez lo vamos usando más, utilizamos la línea de marcaje, ya lo saben, el negative o el positive staining, no me voy a entrar porque da para otra charla completamente, pero sí quiero remarcar que junto con la ecografía intraoperatoria y el verde, pues conseguimos mejorar un poco, alcanzar esa excelencia o esa calidad que tenemos a día de hoy disponible. Y un pasito más allá, si me permiten, aunque esto sea del 2020 y sea presente, para mí sigue siendo un poco futuro, el manejo del holograma, ¿no? El conseguir proyectar la imagen del hígado del paciente que vamos a operar y que el propio cirujano la pueda mover dentro del quirófano. Y si esto lo consiguiéramos meter en el propio hígado para ir viendo dónde están las lesiones, sería fantástico. Lo que pasa es que el problema de volúmenes y de movilización del hígado hace que el holograma no sea exacto en el hígado. Yo creo que por aquí van un poco los tiros y por aquí van avanzando las cosas. Y la planificación también preoperatoria de nuestros pacientes, pues puede incluir la reconstrucción en tres dimensiones. Fíjense cómo con el modelo que tenemos en el ordenador podemos, entre comillas, jugar con ese hígado que nosotros vamos a operar, podemos moverlo, nos dan variantes anatómicas, incluso nos da volúmenes hepáticos. Podemos planificar, eso que les enseñaba de ensayar la cirugía, esto es lo más cercano que yo encuentro de ensayar la cirugía, ¿no? De poder hacer segmentaciones hepáticas preoperatorias, ¿no? Incluso el propio sistema, el propio ordenador nos dice qué volumen remanente le va a quedar y si podemos o no realizar esa cirugía con las variantes anatómicas que pueda tener el paciente. Además, el modelo impreso pues es un modelo en realidad que es el propio hígado del paciente, es el mismo tamaño que el hígado del paciente. Yo creo que todo esto ha de ir unido, es decir, no son pruebas excluyentes, sino que si juntamos todas estas, le podemos dar a nuestros pacientes la mejor de las soluciones o quizás ofrecerle lo mejor que tenemos disponible a día de hoy. Esa es navegación intraoperatoria, con el estudio, con la ecografía con contraste, con la planificación 3D y con el verde y endocianina. Pero creo que aquí no acaba la cosa y efectivamente creo que se irán sumando piezas al puzzle para que en un futuro podamos ir mejorando ese estudio preoperatorio y también intraoperatorio de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos.